Con muy pocos ingredientes podemos hacer una receta súper resultona. Mirad, vamos a coger tomate frito. Vamos a añadir un poco de bonito, o podríais poner atún si queréis también. Unas aceitunas que cortamos en trocitos y ahora rallaremos un huevo duro. Añadimos también, después de mezclarlo, un poco de orégano, volvemos a mezclar y empezamos a hacer unas tiras de calabacín, que tienen que ser finas. Las ponemos en forma de cruz y veis, doblamos por aquí, doblamos por allá y hacemos como unos saquitos. Vamos a poner estos saquitos en un recipiente para horno, añadimos un poco de aceite, sal y por encima rallamos queso. Lo ponemos en el horno y cuando esté gratinado, en un plato pondremos bajo un poquito de tomate, ponemos encima los saquitos de calabacín y ya tenemos esta receta perfecta para poder disfrutar de ella.